Bienvenidos a la nueva Cueva del Lobo, la Cueva Oaxaqueña, Casa Mulata. Qué locura estar compartiendo este video con todos ustedes, porque quizás la gran mayoría de los que me conocen saben del impresionante amor y cariño que tengo por las bellas tierras de Oaxaca, y el día de hoy les comparto la nueva cueva, que esperen al final de este video porque también ustedes podrían en algún punto quedarse aquí y vivir esta experiencia. Pero antes que les empiece a contar de este increíble lugar, vamos por un cafecito. Ahora sí, bienvenidos a la Casa Mulata, creación del arquitecto João Boto de Root Studio, que como les platiqué en un inicio, es una locura. Es una casa que se divide en dos espacios, dos personalidades, la primera un poco más misteriosa y la segunda, que conocerán más adelante, mucho más iluminada. Algo que me encanta es que también el arquitecto João dejó muchos secretos por ahí. No sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo, aquí está la pared negra, está la pared blanca y en cada espacio hay una línea de latón, que también se siguen en el piso. Todos los muebles son muebles oaxaqueños. Y así es como nos adentramos a Casa Mulata. Me encanta que primero te recibe una entrada, una lectura en este pequeño espacio que puede funcionar para ver películas, para jugar Smash, para echar unos buenos cafecitos, pero también comienza el misterio, ¿no? Y es un espacio bastante silencioso, callado, y de repente llegas a la habitación principal, que tiene una puerta mucho más pequeña, que es ni siquiera es la mitad de la entrada anterior, y llegas a la habitación principal. No sé qué habrá tenido en la cabeza este buen João, pero me gusta porque a pesar de que es un espacio muy íntimo, muy cerrado, también tiene entradas de luz natural por todas partes. Por ejemplo, esto también es una locura. Es una pequeña filtración de luz natural que está hecha con hierro y con un lazo. ¿Pero cuándo habías visto algo así? Y también tiene estos juegos con pequeños jardines que a pesar de que estés adentro, te hace sentir que estás afuera. Pero vamos a mi parte favorita de esta primera parte de la casa. Regresamos a la salita y por acá se encuentra una puerta bastante particular. ¿Recuerdan el inicio de las escaleras de madera? Chequen esto. Las escaleras siguen aquí siendo parte del techo y me gusta cómo primero las ves por abajo, luego las ves por arriba, pero al final de cuentas terminan siendo una pieza de este baño tan particular que, mira, vamos para acá. Entonces, nuevamente, a pesar de que sea un espacio bastante reducido, es como si te estuvieras bañando afuera. Llegamos a la segunda parte de esta bella casa, que irónicamente es mi parte favorita. Creo que desde muy pequeño siempre soñé en tener un tapanco. Ustedes saben que soy muy fan de la madera, de la luz natural. Algo que quiero compartir con ustedes es que toda la madera de esta segunda parte es madera de simbra, lo que significa que esta madera fue madera que se utilizó en la construcción de esta casa y hoy termina siendo una parte muy particular del segundo piso de Casa Mulata. Entonces me gusta esta idea de que además de dar una estética muy particular, termina siendo madera reciclada. Todos los objetos que habitan Casa Mulata, o casi todos los objetos, fueron construidos en Oaxaca. Desde los tapetes en Teotitlán del Valle, desde las colchas, hasta las mismas lámparas fueron construidas aquí. Entonces, verdaderamente, mucho más allá de ser una casa que está en Oaxaca, es una casa hecha por partes de Oaxaca. Pareciera que el arquitecto dejó regalos por todas partes. Me encantan esas ventanas porque en verdad parecen como si fueran cuadros de las montañas.
están perfectamente enmarcando la Sierra Oaxaqueña. El hecho de que esta icónica pared, en lugar de llevar ventanas, lleve paneles, hace que toda la iluminación siempre sea diferente. Me encanta también esta pequeña terraza que estoy seguro que va a ser sede de muchos mezcales y muchos atardeceres. Pero imagínense una tardecita con mezcalitos, con tlayudas. ¡Qué locura! En verdad me vuela la cabeza cómo cada vez que regreso a Oaxaca, no solamente regreso siendo una persona diferente, sino que Oaxaca en verdad no me deja ir. No entiendo qué pasa en estas tierras que me dan y me dan y me dan y me hacen regresar. A seguir haciendo lo que más me gusta, seguir tomando fotos, seguir compartiendo con ustedes, con mis amigos, aventuras, lugares, personas. No sé qué esconde Oaxaca, pero espero algún día poder saberlo. Este lugar es muy especial para mí, es muy especial poder compartirlo con ustedes. No olviden que Casa Mulata la pueden encontrar en Instagram. Toda la información la pueden encontrar aquí abajo para que en algún momento de la vida, si no es que conocen ustedes Oaxaca, vengan a conocerlo y pues comiencen su experiencia desde Casa Mulata. Muchas gracias en verdad por todo el apoyo y nos vemos a la próxima. ¿Pues quieren los mezcales o qué? Ha 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 ha.